Hola, hola. Hola a todos. Hola, hola, ¿qué pasó? Quería ofrecer una disculpa. Maikito. Hola a todos, quería ofrecer una disculpa porque hace rato se cortó la comunicación en el Coliseo Romano y además déjenme decirles que me puse bien malita, se me bajó la presión, un calorzazo de aquellos y hasta ahorita me estoy recuperando. Nada más quiero que vean la fila de 4 horas para entrar a la iglesia porque aparentemente es gratuita. Hola Maikito, Pili, Gaby, ¿pero qué creen? No voy a hacer una fila de 4 horas con toda honestidad. Hola Gaby. Primera está el sol insoportable. Déjenme les cuento que es gratuita la entrada, pero pues si quieres evitarte la cola, pues te ensartan un ticket que te incluye todos los museos y está alrededor de 54 euros. Y pues no. O fórmate alrededor de 4 horas para poder entrar a la basílica de San Pedro y pues no tengo ahorita la salud para para estar a 22, estamos a 22 grados pero el sol está fuertecito, pero vean todo ese gentío que ven, pues es la fila viene de acá, da la vuelta, miren todo esto de aquí, toda esa gente que ven es fila. Y luego pues esperar a llegar hasta allá. Está cabrón y la fila y el solazo, mamá mía. Así es. ¿Qué coche dicho hecho? ¿O qué coche dicho hecho? Pero sí, así que con todo el dolor de mi corazón, católico, romano, apostólico, y en espera de que el Papa saliera a saludarme, no voy a poder entrar. Ni a eso, ni a ver la piedad de Miguel Ángel, porque pues no hay modo, porque tendríamos que haber llegado aquí más temprano, obvio, pero ayer ya no hubo oportunidad de visitar el Coliseo, entonces hoy tuvimos que hacerlo muy temprano y fue allá cuando se cayó, o sea, se me cayó la señal, pero aparte estando ahí me empecé a sentir súper súper mal, ya, yo creo que ya no estoy acostumbrada a estos calores, entonces ups, casi le doy un susto a Mona aquí. Pero ahorita, bueno, ya estamos aquí. A las 3 de la tarde tenemos cita para entrar a la Capilla Sixtina. Pero no van a dejar ni tomar fotografías ni nada. Así que eso pues va a ser una experiencia muy personal. Pero pues ni hablar. Uriel, saludos hasta Campeche. Pero esta es la Plaza de San Pedro. Muchos han venido aquí, yo lo sé. No voy a tomar agua, pero sí me voy a poner agua en el cuello porque qué feo sentirse mal. Ojalá sea agua bendita. Ojalá sea agua bendita para que se me quite el calorzazo, que qué bárbaro. Hola Gris. Pues aquí estamos. Muy el esposo me dijo, te vas con tu gorro de la Union Jack, playera de la Union Jack, dice el jefe, todo eso está lleno de túneles por debajo. Sí jefe, pero no vamos a tener chance, ¿eh? Lo único que vamos a poder ver es la Capilla Sixtina y parte de un museo, pero nada más. La Piedad es otro rollo, la cúpula es otro rollo y también te cobran, miren, si alcanzan a ver hasta arriba, se ve gente, ese es otro pago y aquí pues como pueden ver sí es gratis, pero está cañón, está difícil y aquí mi compañera dice que ni es católica, ni es amante del arte sacro. Entonces no la voy a dejar aquí 4 horas formándonos para que luego la deje yo aquí y yo me pueda meter a la iglesia. Lo que se vio y ni modo. Pero te puedes bajar. No voy a discutir contigo, menos delante de la gente. De todos mis fans. Ánimo Mari, disfruta tu viaje, ya nos tocará estar ahí. Dice Tony, ¿a dónde estás? Todo por abajo conecta.
Pues sí, jefe, pero la cosa es cómo te metes. Les juro que está todo bien caro, ¿verdad? Te cobran hasta por respirar, neta. O sea, ahorita nos dijeron, bueno, descontándoles el boleto a la Capilla Sixtina, digo, si se quieren meter a todos los museos y tener acceso directo, sin esta fila, al museo, son 58 euros por persona. 58 euros por persona. Dices, no manches, pagué menos el boleto de avión, me costó menos. Entonces, pues no tengo tanta fe. No soy tan católica como para, si no entro y me persino, ya no vine. Claro que obviamente los que te venden los boletos dicen, ¿cómo es posible que vengas hasta Roma y no quieras entrar a la iglesia? No, pues de que quiero, ustedes saben que yo soy bien hereje, pero católica a la vez, pero no este costo, o sea, que habríamos tenido que venir a las 6 de la mañana, 7, para ser de los primeros. Entonces, ¿era esto o el Coliseo? Y pues fuimos a decepcionarnos al Coliseo, ¿verdad? ¡Qué caray! Entonces, pues esto es lo que hay. Dice, ahorita estamos a 23 grados, pero el sol está bastante fuerte. ¿Sabes qué, José? Yo ya no estoy acostumbrada a este calor. La verdad, 22 grados en Inglaterra, puta, ya la gente se sale así con traje de baño y todo. Entonces, estuvimos un buen rato ahora sí que expuestos al sol. Y yo, pues, ya saben que tenía que hacer mi show de que se me bajó la presión. Y empecé a sudar frío, y me empecé a sentir mareada. Y qué pena con los italianos y con Mon. Entonces, pues, ya no pude transmitir porque además había que meterse al metro y venir hasta acá. Y pues tuvimos que pedir ayuda para que nos traje, o sea, para que alguien nos acompañara y nos guiara, ¿no? Porque, pues, afortunadamente Mon sí habla un poquito de italiano, yo no. Pero bueno, la cosa es que estamos aquí y disfrutaremos lo que se pueda. Y lo que no, como dicen, ya habrá otra oportunidad, como dice Joe, ya habrá otra oportunidad. Y ya aprenderemos que la próxima vez tal vez tengamos que venirnos desde las 7 de la mañana para ser de los primeros. Y aparte tendré que venir con compañía que sí le guste el arte sacro y todo esto. Porque también entiendo que es injusto si ella no quiere, ¿no? Y no la voy a hacer gastar 30, 40 libras para entrar a los museos si ella no quiere. Pues ya habrá otra oportunidad. Lo importante es que estamos aquí. Nos dijeron que de las cosas más bonitas es la Capilla Sixtina y el corredor que vamos a pasar. Y pues eso es lo que vamos a ver. Pero bueno, miren, para la gente que es muy católica, este es un punto muy importante. Me emocioné más con la Fontana de Trevi, la verdad. Que salga humo. Sí, caray. ¿Por dónde sale, jefe? Yo no veo la chimenea. ¿Por dónde sale ese humo? ¿Acá o acá? Digo, está muy lindo, la verdad es que todo este conjunto de estatuas es una belleza, el edificio en sí es muy bonito. Puedo imaginarme que adentro debe ser una cosa espectacular, pero hay cosas que me mueven más, les soy muy honesta. Como yo les dije, yo soy católica por nacimiento. Claro que si ahorita se asoma Francisco, pues, ay, cómo no, pues a quién no le va a dar gusto ver a un personaje tan importante para mucha gente en el mundo, pero le soy muy honesta, yo respeto todas las religiones, incluso la mía, pero no soy fanática. Sé que mucha gente estaría aquí, de verdad, lo veo, hay gente llorando por la emoción, y lo entiendo porque yo he llorado por otras cosas que a mí me mueven. En este caso a mí, seguramente la capilla sí me moverá, la Capilla Sixtina sí me moverá, y entonces pues ya hablaremos de otra cosa. Pero bueno, esta es la cosa, dice el Papa, dice, y la carnita asada. El Papa, quién sabe si esté ahí, quién sabe, a lo mejor no,
Ni idea. Ni idea. Pero bueno, ahora sí que esto es lo que hay. Y pues más al ratito, a ver para dónde nos movemos, para el Partenón o una cosa así que nos dijeron, que está muy padre también. Y pues allá transmitimos. Dice el Papa, que, ah no, sí, ya me dijo el jefe. Así que mire, aquí estamos en exclusiva, para Efectos Sin Causa. Ah, ¿saben qué vamos a hacer? Mire, no vamos a entrar a estos museos, pero ya me dijo Mon que sí, igual que busquemos, miren la, espérenme, déjenme poner. Queremos ir al Museo No Protestante, al Museo No Católico Protestante, aquí para ver una de las tumbas más bonitas que hay, que es el Ángel Caído. Está aquí en Roma y aparentemente de aquí de donde estamos son 20 minutos. Entonces, saliendo de la Capilla Sixtina, vamos a ver el mapa y vamos a ir a ver si podemos entrar al cementerio. Se me hace así como una, en compensación de no poder entrar a esta iglesia, pues se me hace muy padre poder ir al cementerio. Así que a ver si hay posibilidad. En un ratito más nos conectamos y yo les aviso. A ver si me acompañan a un cementerio aquí, por lo menos algo paranormal, algo diferente. Así que les agradezco mucho. Miren, estoy toda roja porque yo creo que me dio un ataque de calor. Así que les mando todo mi cariño y muchas gracias por hacer el esfuerzo de acompañarme. Mil disculpas hace rato, pero pues ahora sí que cuestiones de salud pues están fuera de uno. Pero ya, ya me siento un poquito más recuperada. Hop, 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 hop. Así que nos vemos al ratito, a ver si me acompañan a lo del cementerio. Eso sí me dijo que me acompañaba. Vamos a ver si está el Ángel Caído, que es una de las tumbas más bonitas que yo he visto. Y que hay varias réplicas en el mundo, una en Estados Unidos y no me acuerdo la otra dónde. Pero aquí está la original. Entonces, sí, Pili, ni me digas, traje el bloqueador y lo dejé en el hotel. Ya sabes cómo es uno. Se nos hace fácil. Pero bueno, aprovechar lo que se tiene, ¿para qué sufrir por lo que no vas a ver? Nunca en un viaje es suficiente y bueno, ya habrá oportunidad otro día de entrar a la iglesia, ¿no? Iglesias muchas, ya iremos viendo, ojalá se me haga ir a un cementerio. Entonces los veo más al ratito, muchísimas gracias, les mando un beso fuerte. Dice, hay unos tubos que parecen de drenaje. Pues no. ¿Dónde están haciendo fila? A ver, ahorita te digo, jefe. Todo eso que ves ahí junto a los pilares, todo eso es fila, 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 fila. Ahí donde está esa pantalla, pasan un filtro, dos filtros. Ah, es que mira, todas esas puertas, ahí entran los que están en esas filas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puertas. Por ahí entran a ese edificio y ese edificio los conecta acá. Entonces toda esta gente que ustedes van viendo es la gente que va saliendo. Entonces la fila inicia hasta por allá. ¿Qué dice? Hay unos tubos que parecen drenaje. Pues no sé, jefe. No sé, yo no los veo. La cúpula más grande, pues es esta, ¿no? ¿La foto de allá quieres ir? Sí, vamos, vamos caminando. ¿Qué tengo enfrente? Esto es lo que tengo enfrente. Oye, oye, jefe, ¿tú te acuerdas dónde está esa cara? Mira, esta, pero que está en una piedra y le metes la mano. Esto es lo que tengo enfrente y enfrente de eso es esto.
Es que tú viniste cuando la estaban construyendo, jefe. No es cierto. Bromita, es bromita. Esa cúpula que tomaste, pues esta es la catedral. Si es catedral, sí, ¿verdad? O sea, es la catedral. Y luego para acá, por aquí es donde sale. Ay, necesito agua. Esa agua está heladísima. Ya perdí a Moon. Ah, ya la vi. Pues ahí está. Los voy a dejar al ratito, les vuelvo a hacer transmisión, porque no me siento nada, nada bien. Otra vez me siento súper débil. ¿Qué vas a hacer? Ah, sí. Me voy a intentar subir a la pinche. Ok. Entonces, los... Espérenme tantito, por favor. Que se quiere subir a eso, a ver si no se cae. Bien. A ver si no se rompe el alma. Quiero que sean partícipes de esto. Ay, ¿por qué se metió así? No, thank you. Súbete, busqué. Pues, ¿por qué no se hizo un ladito? Pues sí, igual y sí. Ahí está. Dice, pero sí atrás de la cúpula. No, no se ve, jefe. Graba el chingadazo. Le dio miedo. Le dio frío. Oigan, entonces los dejo porque necesito sentarme. Pero nos vemos al ratito. Igual íbamos al cementerio, ¿no? Te digo que eso estaría chido. Así que, bueno. Ya me voy para que me vean antes de que me desmaye. Les mando un besito, jefe. A todos, gracias. Nos vemos en un ratito, ¿sale? Sí, me siento súper mal. Ay, qué feo la edad. Pinche calor. Pero además ya no hay mucho que enseñarles aquí. Todavía vamos a estar como hasta las 2:30 y quiero hacer fila y no nos van a dejar. Si puedo grabar algo fuera de la Capilla Sixtina, ya saben que lo hago, ¿sale? Les mando un besito y todo mi cariño. Gracias, los quiero. Besitos. Bye, bye.